Interrumpimos esta nota porque aquí en Televisa Chapultepec está sonando en estos momentos la alerta sísmica. Está sonando la alerta sísmica aquí en Televisa, por eso suspendimos la nota, para avisarles justamente. Seguramente la están escuchando también si están aquí en la Ciudad de México. Vamos a estar pendientes si hay algún tipo de movimiento aquí en el estudio para determinar si hay efectivamente un sismo. Hay que recordar que hace unos días no tembló, sin embargo sonó alerta sísmica. Está sonando, son las 23:51, exactamente un minuto que comenzó a sonar. Vamos a estar atentos en caso de que haya algún tipo de movimiento. Por supuesto, comenzaremos a checar con las autoridades si es que hay algo que reportar. Hasta este momento no se siente nada. Esperemos que efectivamente no haya algún tipo de temblor. Vamos a estar checando también con las cámaras que dan hacia la calle a ver si hay algún tipo de movimiento. Comenzar a recorrer también con nuestros compañeros reporteros. Sigue sonando aquí en Televisa Chapultepec. Aproximadamente ya minuto y medio que está sonando esta alerta sísmica. Está comenzando ya a sentirse un ligero movimiento, sí. Sí, está temblando ya. Está sintiéndose ya un temblor. Si usted se encuentra en un lugar, si está cerca de una puerta, salga en estos momentos si puede hacerlo. Si tiene cerca alguna puerta de salida, con calma, recuerde no correr. La alerta sigue sonando. Si puede hacerlo, colóquese también en un lugar seguro. Está temblando aquí en la Ciudad de México. Aproximadamente a las 23:50 comenzó este sismo, se siente ya un poquito más fuerte. Con calma, traten de guardar la calma. Si están cerca de alguna salida, háganlo con calma, por favor. Vamos a tratar de salirnos de aquí porque está temblando ya un poquito fuerte. Vamos a seguir aquí al aire nosotros. Seguimos al aire con la transmisión aquí en Foro TV. Y es que está moviéndose ya bastante fuerte aquí dentro del estudio de televisión. Por supuesto, seguimos en vivo. Un fuerte sismo que se está sintiendo en estos momentos aquí en la Ciudad de México. Está muy fuerte. Seguimos al aire. Salga si puede hacerlo. Está temblando aquí en la Ciudad de México. Un fuerte sismo que se está registrando. Sí. Seguimos al aire aquí en Foro TV. Seguimos transmitiendo en vivo aquí en Televisa y todas las edificios. Tenemos aquí la gente a salir. Se sigue sintiendo. Salga con calma. Pareciera que está aminorando ligeramente. Sin embargo, todavía se sigue sintiendo este movimiento. Seguimos al aire aquí en Foro TV, aproximadamente a las 23:50 comenzamos a reportarle de este sismo que comenzó a sentirse aquí en la Ciudad de México. Un fuerte sismo
aproximadamente unos 30, 40 segundos antes. Afortunadamente comenzó a escucharse la alerta sísmica, pero ha sido fuerte el sismo el que se ha sentido. Estamos en espera de conocer algún reporte por parte de las autoridades para saber si hay alguna afectación luego de este sismo. Por supuesto, ustedes también pueden reportarnos si tienen algo que decir. Recordar el número de emergencias 911 para comunicarse con las autoridades. Es el número único de emergencias 911. Aquí en el foro de Televisa Chapultepec, aquí en Foro TV, aparentemente ya se está tranquilizando este movimiento. Las lámparas se siguen moviendo todavía. Aquí todavía sigue sonando la alerta sísmica. Ya la mayor parte de los colaboradores, de los empleados han salido como una medida de prevención. Está el protocolo de salir a la calle para ponerse en un lugar seguro. Así lo hacen también en otros edificios. Aparentemente ya ha dejado de temblar, al menos así lo percibo yo aquí en el estudio de Foro TV. Todavía queda la percepción por las lámparas que se siguen moviendo. Pero sigue sonando todavía esta alerta sísmica. Todavía en esos momentos el Servicio Sismológico Nacional no ha reportado todavía nada, pero esto ya saben, toma pues algunos minutos en cuanto se puede determinar con base en todos los instrumentos si es que hay algo que reportar. Si ya estamos justamente en vivo, esto es el exterior de aquí de Televisa Chapultepec, ya la mayor parte de los empleados, como ese protocolo, ha salido a la calle a resguardarse, a ponerse en un lugar seguro. Fue un sismo bastante fuerte el que hemos sentido aquí en la Ciudad de México.